Solucionario de trigonometría por acá. La propiedad dice que coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente del ángulo? El opuesto es 2, así que el adyacente es el que está para este lado, o sea el 1. Ahora debajo viene la hipotenusa. La hipotenusa es el que se le pone acá el 90, que como no sabemos le llamamos X. Para hallar un lado en un triángulo rectángulo, o sea que tenga ángulo de 90 grados, utilizamos el teorema de Pitágoras que está por acá. Dice que primero va la hipotenusa, o sea el lado más grande, que es el C, en este caso es X, con exponente 2, igual, y acá la suma de los otros dos lados, pero con exponente 2, o sea 1 al cuadrado más el otro que está aquí abajo, 2 al cuadrado. Siempre el exponente 2 del x pasa para el otro lado como una raíz cuadrada. Y adentro, 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. 1 más 4 sería 5. Como no es exacta esta raíz cuadrada, acá queda. X es igual entonces a raíz cuadrada de 5. Debajo, en el coseno de alfa, faltaba la hipotenusa, que es x, y ya lo hemos hallado, es raíz cuadrada de 5. Así puede quedar la respuesta, y si quieres racionalizado, o sea que no aparezca raíz abajo, lo racionalizamos. Arriba y abajo vamos a multiplicar por esa misma raíz cuadrada que está aquí abajo, o sea por la raíz de 5, así, arriba y abajo. De manera que arriba, 1 por raíz de 5 es raíz de 5. Abajo, raíz de 5 por raíz de 5 sería raíz de 5, pero al cuadrado, ¿verdad? Porque se han multiplicado iguales. 2 con la raíz se elimina. Arriba sigue siendo igual, pero abajo la raíz con el 2 se fue, solamente quedó el 5. Y esta es la respuesta alternativa. Puede ser esto, y si quieres racionalizado, esta es la respuesta. No olvides comentar lo primero que se te venga a la mente.